Vamos a meternos en el mundo Colón, está en el estadio Brigadier López, no vi las imágenes que mandó. Sí, sí, seguimos hablando de fútbol, pero en este caso de local, porque, bueno, como saben, fue el cumpleaños de Colón, es el cumpleaños de Colón, y anoche estuvieron los festejos, claro. Los hinchas se acercaron aquí a la sede de Colón a esperar post partido lo que fue el festejo después de las 12. Quedó un gran remanente de residuos en la calle, eso sí hay que decirlo. Lo mismo que pasó en el cumpleaños con Unión, por ejemplo. Que bueno, seguramente la municipalidad estará limpiando las calles en la semana, en las próximas horas, para que se pueda circular de mejor manera. Pero repetir, los festejos que fueron por lo menos, lo que tengo entendido, de manera pacífica, excepto algunos disturbios que hubo cerca de las 3 de la mañana, algunas botellas arrojadas, pero después se desarrolló de manera tranquila. Los hinchas vinieron a festejar después de la victoria frente a Cerro Porteño por 2-1 y a esperar, decía, a que se cumplan las 12 y poder festejar todos juntos. Algunas caravanas que se veían también ayer, que tomaban por Alem, cortando un poco el tránsito y haciendo notar los colores rojo y negros por la ciudad, realizando, repito, estas caravanas hasta después acercarse al club. Si bien el club no hizo nada formal en el sentido de que algún espectáculo, pero sí brindó desde adentro de su playón de estacionamiento unos fuegos artificiales que se pudieron observar para todos los hinchas que estaban esperando, obviamente, con sus banderas. Y disfrutando de lo que fue la colorida noche que pasó hace algunas horas, y bueno, por eso que nos acercamos aquí al club. Por el momento, recién mencionábamos que podía haber alguna persona, no, por el momento está libre, se puede circular de manera tranquila, no quedó ninguno de anoche, por el momento ya se han retirado. Sí hubo algunos de los ingresos a los hospitales por ingesta de bebida, pero bueno, por ahí normal de estos acontecimientos, pero para la gente que circule por la zona, que lo haga de manera tranquila, sí prestar atención, porque puede haber algunos pedazos de vidrio, algunos pedazos de botella que pueden dañar los neumáticos de los vehículos. Muy bien, esa esquina es J. Paso y San Lorenzo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ten cuidado, sí, Manu, J. Paso, San Lorenzo, también tenemos en Zavalla y en Gobernador Freire, que hay muchos residuos, obviamente por allí en esa esquina. Ah, no tenés razón. Sí, sí, sí. En Gobernador Freire. Gobernador Freire y San Lorenzo, la esquina, justamente, donde sí, hay algunos negocios, la esquina de la sede. Exactamente, hay muchos carribares, entonces por allí es donde se junta la mayor cantidad de residuos. Bueno, es así, es normal, es lo que nos esperábamos también. No está bien, tenemos que decirlo, ¿está bien o no está bien? No está bien que arrojen basura a la calle, pero es normal cómo se vive, lo hablábamos el 15 de abril y ahora lo decimos el 5 de mayo. Bueno, esto es la gran convocatoria que tienen los clubes santafesinos. Yo creo que está bien festejar, ante tantas malas, ante tantas pálidas, festejar está bien. Me decís que solamente hubo ingreso a los hospitales, después vamos a averiguar bien. Por ingesta, tan solo por ingesta. Ahora tenés que ir al hospital por ingesta, Tenía que tomar lindo para llegar por ingesta. Se la dieron en la pira los muchachos. En la nuca. Sí, claro. Bueno, repasábamos por allí los ingresos que sí, se dieron por ingesta en algunos casos. Otros por disturbios, pero unos pequeños disturbios que hubo. ¿Estás bien, Manu, no? Algunos hinchas cerca de las 3 de la mañana, decíamos, algunas botellas que arrojaron al piso, algunas grescas personales. Por allí también de la noche, pero solamente con heridas leves y que ya están dados de alta. Excelente, Manu, gran informe, la seguimos en un rato, ¿sí? A disposición, abrazo grande.